Hola, hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer estas decoraciones que pueden servir, como siempre les digo, para cuadernos, para libretas, para mochilas, bolsos, hasta para las billeteras, depende del tamaño que ustedes elijan hacerlo. Yo en este caso partí de un rectángulo que se me ocurrió, vi un video donde con las piezas del Jenga hacían más o menos esto parecido, tipo llavero. Bueno, entonces a mí se me ocurrió también hacer algo parecido, pero con cartón. Utilicé este cartón, que es como yo les había dicho en su momento que lo usé para las tarjetas decorativas. Es plastificado de este lado y de este lado es como un cartón normal. Bueno, entonces a mí se me ocurrió utilizar esto de la parte de base y este cartón acá. En este caso es este más chiquito, pero bueno, yo corté varios cartones iguales, pero ahora no los encuentro. Entonces, la idea es ponerlo sobre esto, poner esto acá, así, todo junto y pegado, y entonces va a ser la forma esta, de, como si fuera una pieza del Jenga. Bueno, más o menos esa es la idea. Yo primero empecé de una forma, primero pegué las piezas y después decoré, como por ejemplo en este caso. Y bueno, después cambié de idea y decidí hacerlo de otra manera. Pero bueno, en este caso de esta especie de primero poniéndole un papelito de impreso que yo tengo, que a veces saco de la computadora y lo imprimo. Y bueno, tengo de estos también y a veces vienen así impreso chiquitito que no es tan grande, entonces se puede usar tranquilamente. Y bueno, en este caso a mí se me ocurrió cortar un rectángulo para ponerlo ahí. Corté un rectángulo, lo pegué, luego pegué la palabra Love que tenía por otro lado. Y quedó así. Y después tenía esta tela que como una tela terciopelada. Ahora les muestro cómo es. Tengo también en color rojo, en negro y en lila. Pero en este caso usé en color lila. Es así, medio terciopeladita. De un lado es blanco. Algunos son blancos, otros no. Pero bueno, mayormente es negro así. Pero igual se puede marcar del lado de atrás para que no se vea. Y después se recorta. Y este también es un terciopelo que tenía medio dañado ahí. Y bueno, las partes sanas las fui sacando y ahí donde corté también con una tijera de picos, corté esto para decorar acá. Y bueno, y una de las cosas que les quería mostrar, que es para que esto se pueda enganchar, yo tengo un montón de clips porque en su momento tenía muchos moldes y después fui tirando porque no fui haciendo nada de los moldes que los sujetaba con eso. Bueno, entonces directamente, como no los uso, dije, bueno, voy a aprovecharlos para algo y entonces los aproveché, no sé si se distingue ahí, que está puesto. Debajo, en el cartón de abajo, en el cartón que es plastificado, les puse unos clips. Que los clips, lo único que hago es de así como están, los abro. A ver si les puedo mostrar alguno que vaya abriendo. Bueno, yo sin dañarlos, trato de estirarlo, lo abro. Esta punta la dejo para este lado y esta punta la estiro para allá. Y entonces eso más o menos abarca el largo de estos tipo Jenga, de estos rectangulitos. Así que más o menos eso es lo que le quería mostrar. Igual hay un vídeo después de este video, un vídeo con fotos explicando más o menos cómo lo hice. Y estos son cositas que tenía ahí para decorar. Y después ganchitos tenía, por ejemplo, este ganchito que os utilicé acá es para hacer aros, que viene con una curvita en la punta y después es recto. Y después cada uno, de según lo que le ponga, lo va curvando y acomodando a su gusto. Así que bueno, esta es la idea que se me ocurrió. Acá yo justo tenía una tela, no, es un plástico de plastificar en frío, que es como contact, pero más durito y es transparente. Entonces eso es lo que le da un poquito de toque de brillo y hace que brille. Y bueno, después directamente se me ocurrió, por ejemplo, este lo forré con goma eva. Acá tenía esta goma eva rosa que es como todo tipo toallita, imitación toallita, goma eva brillosa. Esta goma eva del corazón es simple. Este solcito que no tenía agujerito acá para colgar, entonces lo pegué y acá le puse como un paragüitas, como para relacionar con el clima, las dos cosas. Y acá, bueno, le fui pegando pedacitos brillosos. En algún lado le dejé un solo color, en el otro lado le dejé dos. Y bueno, en la parte de atrás también lo decoré un poquito así. Así que bueno, esto es lo único que hice fue pegar el cartón de abajo, que es el plastificado, los otros dos cartoncitos juntos. En el de abajo de todo pegué los clips estirados. Y después esto lo pegué arriba, los dos cartones que están encimados, sobre eso. Y así es como quedó, le dio este grosor que más o menos era 1 centímetro, tal vez menos de 1 centímetro.
A ver, vamos a medir con la regla, a ver cuánto mide. Sí, más o menos, medio centímetro lo que mide. Así que se dan cuenta lo chiquitito que es. Y bueno, y ahí en la parte de los clips, en los bordes del clip, es donde se ponen diferentes cosas para colgar, o también pueden poner las argollitas esas que son para los llaveros, o otro tipo de también colgante para llavero, para sujetar las llaves. Que hay diferentes modelos, hay uno que tiene un nombre, pero ahora no me sale el nombre, no me recuerdo. Bueno, entonces lo importante es, si ustedes van a hacer con papel, por ejemplo, yo en este caso hice con servilleta de papel, pero lo que no me di cuenta es que el cartón, como es marrón, tenía que haberlo pintado primero para que se vea mejor la servilleta y se aprecie. Entonces, como no se veía muy lindo, dije, bueno, le pongo esa decoración arriba y alrededor lo forré con fieltro. Nada más que eso, eso es lo único que hice. Y bueno, después esos palitos que yo les dije que eran de metal, que les colgué esto, varias piedritas, cositas, cuentitas de madera que tenía, y bueno, lo dejé así. Y cada uno después le pone lo que quiere, le pone cintita, lo decora como más le guste. Bueno, este también lo hice con terciopelo, así que todo esto lo van a ver en la foto y en el video más o menos cómo los hice. Esto lo forré todo directamente, dejé el cartón plastificado abajo, forré los otros dos que primero los pegué, y una vez forrados, le forré con goma eva imitación toalla acá, le puse una cintita. Esta es una goma eva que de un lado era lisa y del otro lado tenía como dibujitos así como florcitas, entonces la dejé así. Y lo del centro es una flor roja que la hice con fieltro, que es cortando un circulito que no hace falta que sea perfecto, y después van recortando como en forma de caracol, lo van enroscando, lo pegan y así es como queda. Así que bueno, espero que les guste este video, que lo puedan disfrutar. Acá también, bueno, es un error que cometí de no pintarlo debajo de blanco. Y entonces acá uní dos tipos de servilletas, pero no se ven muy bien, no queda muy lindo que digamos. Esto lo hice todo con toalla, con goma eva. Ah, y una de las cosas de este llavero, por ejemplo, lo hice con fieltro en la parte lila. Y el resto es goma eva celeste y la goma eva turquesa esa con brillito. Así que bueno, la explicación más o menos está y está en el video también con fotos. Este es otro más que hice también, más o menos lo mismo. Y tenía esto que lo corté con piquitos y quedó así. Y lo fui pegando para cubrir todo. Así que cada uno puede hacerlo como quiera, con los materiales que quieran, con fieltro, con tela, alguna tela que le guste, hasta con papel mismo. Yo en este caso solamente lo hice con papel de servilleta, pero lo pueden hacer con este papel también decorativo. Y después le pegan arriba el plástico, pueden conseguir contact transparente o el que es, en este caso acá tengo contact. Bueno, ese plástico que es para plastificar en frío viene también así, viene con marcas acá, con líneas, para que uno lo corte más o menos a la medida que necesita. Hasta pueden utilizar esto también, este es un pedacito de contact que me quedó, que después veré en qué lo uso. Y bueno, esa es la idea de los videos, bueno, eso es lo que se me ocurrió a mí. Espero no olvidarme de decirles nada importante, que lo demás, bueno, está explicado en las fotos. Así que bueno, esa es la idea que a mí se me ocurrió. Estas son cositas que yo tenía, que una vez compré una revista que era para hacer collares y todo eso, y nunca los hice, y entonces me quedó la decoración. Acá esta es una servilleta con corazoncitos, y ahí le puse otro qué tipo de etiqueta y lo plastifiqué. Así que bueno, espero que les guste y me parece que en este mismo video, si no se hace muy largo, voy a poner del video anterior donde hice las latitas decoradas, que bueno, el video que yo hice con sonido se me quedó mudo, así que tal vez lo ponga de nuevo para que más o menos se entienda lo del video anterior. Y bueno, y este es el video siguiente. Así que bueno, con cosas que uno tiene en casa, y con los clips mismos, que pueden ser estos. Estos de colores son un poquito más chicos, entonces el cartón pueden cortarlo un poquito más chiquito. Ah, y una cosa que les quería decir, la medida de los rectángulos es de 5 por 2 centímetros, nada más. Entonces cortan un rectángulo de algún cartón que sea plastificado, y después los otros dos que sean un cartón absorbente, un cartón común y corriente, que en todo caso, si se puede, que no tengan marcas, ni etiquetas, ni nada. Y si no, bueno, el lado marrón lo dejan a la vista y el otro lo dejan hacia adentro. Y dentro de todo, queda una cosa bastante linda, llamativa, y nadie podrá darse cuenta, si uno no lo dice, que está hecho esto con cartón. Si lo quieren más alto, más grueso, también lo pueden hacer más grueso, no hay problema. Pueden cortar tres cartones y el cartón es plastificado abajo.
Hola, hola. Acá les voy a mostrar unas latitas que se me ocurrió pintar, que eran de arvejas y sí, de arvejas y de choclo. Eran todas iguales y estaban en color dorado. Entonces yo lo que les quería mostrar en este video es cómo lo hice. Acá les explico en esta parte. Hay una parte del video que muestra cómo lo hice. Igual con una sola latita les voy a mostrar más o menos todos los pasos que hice. Entonces, la idea fue decorar toda la latita pintándola primero con pintura latiza blanca. Le di tres manos para que quede así y queda igual con un toque medio rústico, un poquito áspero. Le pegué las servilletas con decoupage y los símbolos musicales que ven ahí es una cinta decorativa que es adhesiva y le puse ahí para decorar. Y esta es la tapa. Y la tapa, bueno, también les voy a mostrar cómo hice el proceso. En otra parte del video les muestro cómo lo hice. Así que yo lo primero que hice fue primero pintar las tapas, después poner la cinta de esta, la goma eva esta de color rosa con brillitos, pegarlo en ambas partes. Por supuesto, acá le di una mano sola de blanco para que cuando pegue la servilleta no se vea el fondo marrón de del cartón. Así que esto es cartón. Y bueno, entonces recorté un círculo de 7,5 centímetros y otro círculo de 6,5 centímetros. Ya pegué la cintita que es lo que lo va a levantar la tapa. Y en este caso acá también les voy a mostrar el proceso también en lo mismo. Esto es lo último que lo voy a dejar para mostrarles cómo hice la manijita y el agujerito para poner la manijita. Así que yo lo único que hice fue pasar, hacer un agujerito con la tijera, atravesar ambos cartones. Pasar la cinta para este lado, abrirla un poquito, pegarla y luego pegarle. Le había pegado primero unos cartoncitos, unas cartulinas, pero después se me ocurrió arriba pegarle los corazones para que quede mejor, quedaba más prolijo. Y acá se me ocurrió también cortar en tres partes, en cuatro en realidad, hacer un tajito para que esto quede más, porque en este caso quedaba así muy levantado, entonces se me ocurrió dejarlo así, para que tenga un poquito más de forma hacia abajo, que quede como una especie de alerito. Y bueno, y una de las cosas que hice, por ejemplo, cuando hice la técnica de pintar con la pintura la tiza, es utilizar una esponja. Directamente hice un esponjeado, fui haciendo así varias veces, fui dándole golpecitos, y eso es lo único que hice. Y bueno, y en la parte de acá de las tapitas también hice como un esponjeado. En la parte del video les muestro que hago como que hice así. Bueno, fue como un esponjeado también. Y así quedó pintado y le hice una sola mano nada más y quedó bien cubierto. Para no tener que usar pincel, entonces directamente hice así y quedó bien. Así que bueno, espero que disfruten de la otra parte del video. Que ahora les voy a mostrar cómo se hace, cómo llegué hasta lo que se ve ahora al final, que es la latita esta, que en total son 5. Hice 4, que ya le saqué foto todo para presentarla en el video, pero una la dejé para que ustedes vean cómo es el proceso y les voy a mostrar el proceso desde el principio hasta el final.